¿Puede la química hacernos felices? ¿Es posible modificar los niveles químicos del cerebro para sentir siempre placer o felicidad? El problema es que cualquier cosa que usemos para manipular el cerebro puede acabar siendo muy adictivo. Aunque de entrada cause mucho placer, con el tiempo puede alterar los circuitos y los receptores de los neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Por lo que una persona necesita cada vez más estimulación para conseguir el mismo nivel de placer. Y esa es la base de la adicción. Pero la adicción no surge solo en el caso del consumo de drogas. El neurólogo Joseph Ledoux llama la búsqueda incesante del placer y de la felicidad humanas la tiranía de la felicidad. Y asegura que para disfrutar de una buena vida necesitas el contraste entre emociones positivas y negativas. Y para una vida rica en emociones positivas es necesario el fomento consciente de esas emociones. Hoy vamos a explorar maneras de estimular nuestras emociones sin usar más sustancias que las que genera nuestro propio cerebro. Y lo vamos a hacer de la mano de alguien muy especial, el Lama Tulku Lobsang. ¿Nos acompañas? Lobsang, es un placer tenerte con nosotros hoy aquí. La mayor parte de las personas no toman drogas para causar algún tipo de destrucción en sí mismos, sino porque quieren que estas drogas ejerzan ese efecto químico en su cerebro que les hace sentir bien. Correcto. ¿Verdad que nos dices que hay otras formas de lograr este mismo efecto? Sí, esto queda claro con el budismo tantrayana. El budismo tantrayana utiliza el placer, el gozo, la felicidad y la belleza, que se usa como vehículo para salir del sufrimiento. Pero cuando se usa la felicidad y la belleza para salir del sufrimiento, hay que tener claro que puede ser muy peligroso. Pero a las personas normales como yo, Buda les dice, no bebas. Al beber, por ejemplo, al beber alcohol, se destruye el cuerpo. Por ejemplo, muchos jóvenes de Occidente, en concreto en España, beben alcohol. Nos encontramos con este problema en España en niños y adolescentes a partir de los 13 años de edad, que es cuando empiezan a beber. Tú viajas por todo el mundo. ¿Has observado este fenómeno en otras culturas? Creo que sí. He constatado que en algunas culturas se bebe más que en otras. Por ejemplo, en el Tíbet no se bebe tanto. Los jóvenes nunca beben. ¿Y cómo se divierten? Principalmente, lo pasan bien saliendo juntos, jugando, bromeando, contándose historias. Tampoco se encuentran fácilmente. No es fácil comprar drogas. Lo curioso es que las drogas no nos interesan. Por lo menos en la zona que yo conozco. En mi región, porque el Tíbet es bastante grande. Mira, cada monasterio cuenta con un pequeño jardín. En los monasterios viven monjes que cuidan del jardín y cultivan todo tipo de flores distintas. Y siempre cultivan una flor roja muy bonita, que se llama flor del sueño. Al olerla, el efecto es muy malo. Ahora sé que la flor es una droga. ¿Una droga? ¿Y qué efecto tiene? Nunca la usamos. Solo la cultivamos porque es muy bonita. Nadie la usa, porque la gente carece de esta especie de tradición. ¿Y tal vez porque saben cómo generar estos sentimientos sin drogas? ¿Es posible? Es posible también, sí. Creo que especialmente en el Tíbet, en nuestra región, tenemos un entorno social muy bueno. Simplemente hacen excursiones por la naturaleza y disfrutan. Pero sus pasatiempos más populares son reunirse y cantar. Las emociones positivas pueden estimularse de muchas maneras, pero el paso previo más importante es aceptarnos a nosotros mismos. Por ello, aseguraba Carl Rogers, uno de los padres de la psicología moderna, que solo cuando las personas se aceptan a sí mismas como son, son capaces de cambiar. Hoy, el Lama Tulku Lobsang va a sugerirnos un ejercicio para explorar hasta qué punto nos aceptamos y nos sentimos bien con nosotros mismos. Ojo, porque puede resultar un poco incómodo, aunque sea muy eficaz, ponerlo en práctica. Creo que una de las mejores maneras de lograrlo es practicar
Por ejemplo, la meditación, porque la meditación es la manera de ahondar en la naturaleza más profunda del yo. Cuando los jóvenes alcancen esa naturaleza profunda de sí mismos, descubrirán lo que tenían allí oculto. Descubrirán una retahíla de cosas hermosas. Un ejemplo de meditación muy sencillo: plantarte frente al espejo y quedarte ahí, mirándote durante 3 minutos. Se pueden ver muchas cosas interesantes. A algunos no les gusta mirarse. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a encontrar la felicidad en sí mismos, sino que siempre suelen buscarla fuera de ellos. Ese es el problema. En cualquier caso, después de mirarte, debes pasar 2 minutos diciéndote cosas bonitas. Cosas como: eres una buena persona, has hecho muchas cosas buenas, o por lo menos has querido hacerlas. Es importante transmitir mensajes positivos y darte apoyo. Porque por lo general siempre predominan las cosas buenas. Y eso hará que empieces a gustarte, que empieces a confiar en ti mismo, que empieces a sentirte bien. Y luego debes empezar a conferirte a ti mismo poder. Porque a veces somos adictos al exterior y perdemos el poder, pasamos a depender del exterior. Exacto, y luego a los 5 minutos, simplemente mirarse y quererse. Quererse. Cuando logras quererte a ti mismo, te liberas de todo lo demás. Hola, Alberto, tú eres una persona muy atenta, que sabes escuchar. Las tortillas francesas te salen de dueña. Me encanta tu pelo tal cual, así que no te lo cortes. Ay, Pilarica, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¡Qué cantidad! Aceptarse uno mismo es clave para gestionar las emociones que activan las partes del cerebro más reactivas, aquellas que nos hacen vulnerables a la búsqueda de estrategias de huida o soluciones a corto plazo, como las drogas. Eres positivo. Eres sincero. Y me gusta cómo haces las cosas. ¡Qué joven te veo! Eres fantástico. Eres un tío inteligente. Eres muy bueno. Mira. Lo que sabemos a ciencia cierta es que la felicidad no es un estado estable. Aparece y desaparece a lo largo de nuestras vidas. Tal vez resulte más natural aceptar que el cuerpo y la mente no están programados para ser constantemente felices, para el placer estático, sino para buscar un equilibrio entre la luz y la oscuridad, lo positivo y lo negativo, una búsqueda permanente de formas nuevas y creativas de vivir. No es magia, es inteligencia emocional.